En los últimos tiempos, las redes sociales se han convertido en una ventana ideal para que las personas compartan y den a conocer sus experiencias de todo tipo, incluso las experiencias paranormales más increíbles y aterradoras. En esta ocasión exploraremos en los videos que han sido compartidos por la cuenta de TikTok conocida como Los Chávez 07. Este perfil pertenece a una familia que ha optado por documentar todas las extrañas y misteriosas ocurrencias paranormales que han estado ocurriendo dentro de su hogar, que a la fecha ya no se sabe nada de ellos desde el 2022. A mediados del año pasado, justamente en el 2022, una mujer y su familia comenzaron a presenciar fenómenos paranormales verdaderamente inquietantes en su hogar. El miedo los invadió de tal manera que tomaron la decisión de abrir un perfil en TikTok con el fin de documentar y compartir detalladamente todo lo que estaban experimentando. Fue precisamente el 12 de julio cuando compartieron el primer video de este perturbador caso, donde la actividad paranormal se volvía más evidente y escalofriante con el paso del tiempo. Atentos, porque serán testigos de estos videos. Son las... no sé si se alcanza a ver. Las 3 de la mañana con un minuto. Y mi hermana me acaba de levantar porque dice que se escuchan ruidos en el cuarto. Mi esposo y mi niña están dormidos. Y vamos a ir a ver qué se escucha. En el cuarto no hay nadie, solamente estamos mi hermana, mi hija, mi esposo y yo. Aquí en este cuarto está solo porque en estos últimos días nadie ha podido dormir aquí. Como podrán ver, el cuarto está totalmente solo y pues nadie duerme aquí, solo estamos nosotros. Mi hermana dice que se escuchan cosas, pero uy, me asusté. Pero no sé, pues no se oye nada. No sabe. Levántate. Levántate porque ya le pegó la puerta. No sé qué pasó. Vinimos a ello. Se escuchó la puerta. Se escuchó la puerta. Mira, acabamos de venir y no estaba así. Todos los cajones están abiertos. Oh, Dios. Mira. ¿Qué fue? No se ve nada. Son las 3 de la mañana. No hay nadie en la calle. No se ve absolutamente nada. La cortina, sí. ¿Cuál cortina? ¿La cuarto? ¿Cómo ve la cuarto? Esta, esa, esa. La niña está dormida. Estamos solos. No sabemos qué fue lo que pudo haber pasado. Mi esposo anda viendo. ¿Qué fue eso? ¿Qué es, amor? Como que la puerta, no sé qué. ¿Qué voy a esperar aquí? Nada, nada. A ver. No hay nada. No hay nada en el baño. Inquietantes ruidos que insinuaban la presencia de algo intentando ingresar a la vivienda, o quizás que ya estaba ahí adentro, acompañados por una fuerza invisible que logró abrir todos los cajones de la habitación. Estos acontecimientos claramente indicaban que algo extraordinario estaba ocurriendo. En ese mismo día, la protagonista de esta historia compartió dos videos adicionales en los que detallaba los eventos sobrenaturales que habían tenido lugar en esa escalofriante noche. Seguimos grabando porque no dejan de escucharse los ruidos. Son las 3:19 de la mañana.
No dejan de escucharse las cosas. Abre la puerta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, abre la puerta. Cuidado, cuidado. Se escucha bien claro, pero no hay nadie. No hay nadie afuera de la casa. Pártelo por frente, mira. Solamente se escuchan todos, la gente ahorita a estas horas está dormida. No sabemos qué sea, ya tenemos días sintiendo cosas extrañas. Últimamente se ve, se siente una vibra medio extraña. No sabemos qué sea. ¡Ay, Dios! ¿Viste la mona en la cabeza? La cabeza de la mona. Pues por los nervios, mi amor, por los nervios. Estamos solos. No sabemos qué hacer. ¿Me está dando Parkinson? En este realizan algo que muchos expertos paranormales recomiendan no hacer cuando se escucha algún tipo de ruido en las puertas sin razón, la cual es no abrirlas, ya que se puede estar dejando ingresar al espíritu a tu casa. La causa detrás de estos inquietantes ruidos que aterrorizaban a esta familia era un enigma que a veces es preferible no descubrir. Mi hermano aquí casi llorando. ¿Quién anda ahí? Vean, es que no hay nadie. No es nadie. Todo se ve absolutamente solo. No hay absolutamente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, esperen! ¡Ay, güey! ¡La cielas! Aquí están todas paniqueadas, todas asustadas. Los perros. Vamos a ver para allá adentro qué se mira, qué se ve. Los perros así toda. Los perros así toda la noche. Toda la noche. Desde las 3 de la mañana hasta como a las 4 y media. Así están. Cierra la hija, por favor. La mona no la quisimos ya ni tocar. Vean. Vamos a ver allá. Pero no hay nada. Amor, ¿escuchaste? Sí. ¿Estás bien, hija? ¡Ay, güey! No manches. Ve, acuérdame. Ay, no. ¿Se acaba de terminar? ¿Se cayó el aire? No, no. Ya vamos a acostarnos. Ya, mañana será otro día. Vamos a descansar. Al parecer, la familia estaba enfrentando lo que parecía ser un ataque de tipo poltergeist, caracterizado por manifestaciones agresivas de entidades oscuras. En este tipo de eventos, las puertas se azotan, los cajones se abren y los objetos son arrojados, entre otras manifestaciones. Estos fenómenos suelen ser particularmente peligrosos, ya que sugieren que estas entidades están tratando activamente de causar daño a sus víctimas. El 13 de julio, los Chávez compartieron dos videos adicionales que arrojaron más luz sobre lo que ocurrió la noche siguiente. En esta ocasión, el ataque paranormal se volvió aún más evidente y perturbador. Te invitamos a observar atentamente para comprender mejor estos escalofriantes sucesos. Estamos solas. No sé si alcanzan a escuchar. Se escucha el perro. ¿Qué hora es, hija?
3:33 de la mañana. Ay, Dios. Estamos solas, mi esposo le tocó trabajar hoy. Estamos nosotras solas. Tenemos mucho miedo. No, abrázame. Tenemos mucho miedo. Hace como 15 días que se presentó. ¿Quería escuchar a mis queridos? No sé si es posible. Ay. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Shh, shh, shh. Ay, Dios mío. Ay, no sé si alcanzaron a ver, pero se movió la cortina. Acompáñame, por favor, a ver si no es alguien. ¿Hay alguien? Ay, Dios mío, no quiero salir. Venimos a ver qué había, pero no hay nadie. No se ven. ¡Ay, Dios! ¿Qué fue eso? El caso de los Chávez es realmente angustiante, ya que el hogar es generalmente percibido como un lugar seguro y protegido. Es difícil lidiar con fenómenos paranormales que irrumpen en este espacio. En una situación similar, muchas personas buscarían ayudas de expertos en lo paranormal o en limpiezas espirituales para resolver el problema y recuperar la tranquilidad en su hogar. También podrían considerar mudarse si la actividad paranormal se vuelve insoportable. La opinión sobre este caso puede variar. Algunos podrían creer que se trata de fenómenos paranormales genuinos, mientras que otros podrían buscar explicaciones más racionales o pensar que se trata de una broma debido a algunas risas. Pero también existen algunas personas que ríen cuando están nerviosas. ¿Qué opinas tú sobre este caso? ¿Qué crees que pasó con esta familia de la cual ya no se supo nada desde el 2022? Si tienes más información sobre ellos o conoces algún caso similar, no dudes en compartirlo en los comentarios.